estudios latinoamericanos del lugar donde Sara lanzó su libro en Nueva York. Voy a hablar un poco sobre el libro, una sinopsis que escribió Alejandra Azuero, que es una colega socióloga de Sara, y pues les voy a contar un poquito sobre Sara Tupán. Sara es una socióloga feminista italo-colombiana. En los años 2000 fue militante del Partido Comunista Clandestino Colombiano y permaneció varios años en una unidad del bloque oriental de las FARC EP, años que coincidieron con algunos de los momentos más duros del Plan Patriota durante el gobierno de Álvaro Uribe. Después de haber sobrevivido a la guerra, retomó sus estudios de pregrado en sociología en Francia e inició estudios de posgrado en sociología en Brasil. En la introducción del libro, Sara Tupano también reflexiona sobre la reincorporación de las excombatientes en clave de género y sobre el machismo en la izquierda colombiana. Esta obra es el resultado de su tesis de maestría en sociología en la Universidad de Sao Paulo. Y bueno, voy a contarles un poco del libro, una pequeña sinopsis que dice, la lucha armada en Colombia viene ocurriendo hace más de 60 años, pero solo a comienzos de los años 80 se iniciaron procesos de paz con las guerrillas para intentar finalizar el conflicto. El objetivo de este libro es comparar dos de esos procesos y entender por qué tanto el gobierno de Belisario Betancourt, 1982-1986, como el de Virgilio Barco, 1986-1990, optaron por la solución política al conflicto en lugar de la solución militar. A partir de una revisión de la literatura sobre el tema, la autora destaca sus limitaciones, proponiendo una interpretación alternativa para el estudio de las negociaciones de paz. Para tal fin, se parte de un análisis de los principales regímenes políticos en Colombia durante el siglo XX, así como del periodo de la violencia y del surgimiento de las primeras guerrillas revolucionarias. Se trata de entender la crisis política de los años 80, cuya solución implicó recuperar el monopolio estatal de la violencia, desmovilizar las guerrillas y permitir su transformación en partidos políticos y participación en contiendas electorales. El trasfondo de ese proceso es el desmonte del régimen político conocido como el Frente Nacional y el inicio de la apertura democrática, entre comillas. Al inscribir las negociaciones en un contexto más amplio de democratización y de disputas políticas, es posible identificar los cambios y alteraciones del régimen político, ofreciendo así una nueva lectura para entender los procesos de paz. Entonces, muchas gracias, Sara, por este libro, por tu lectura, por tus experiencias, por compartirlo acá en el DGSE y en Clackers, y bienvenida. Estaba muy agradecida de estar aquí, pues que te hayan tomado pues todo el tiempo para organizar este evento. Me agradecía por la invitación y también muchísimas gracias por la presentación. Entonces, bueno, como yo ya he venido hablando sobre el libro desde hace un buen tiempo, entonces, básicamente empiezo, digamos, por la mitad de la historia, que es como la parte más académica, que es la tesis de maestría, ¿no? Entonces, este libro es el resultado de una tesis en sociología sobre los procesos de paz de los años 80 en Colombia. En ese entonces, yo hice esta tesis durante el proceso de paz del gobierno de Santos. Que digamos que en esos 3, 4 años de las negociaciones, yo estaba estudiando las negociaciones de los años 80, ¿no?
Y estoy hablando de esto durante las negociaciones en el gobierno de Petro. Sí. Es para que se den cuenta cómo en Colombia pues, ha sido atravesada por esta oscilación entre conflicto y paz. Y es clave entender por qué unos procesos de paz llegan a determinados resultados y otros no. A mí siempre, por razones pues, históricas que más adelante les comentaré, pues, siempre me había interesado la historia del conflicto y los orígenes del conflicto. Pero entonces una maestría era un tiempo muy corto para leer todo lo que se ha escrito sobre el origen del conflicto en Colombia. Entonces fue ahí cuando mi director de tesis me dijo, bueno, ¿y tú por qué no estudias unos de esos procesos, ¿no? Pues, ¿por qué después de 60 años no se ha llegado a un acuerdo o se han llegado a acuerdos parciales con las guerrillas? Responder a esa pregunta te da una idea de por qué en Colombia el conflicto se ha prolongado tanto, ¿no? Y a mí me interesaron los años 80 porque ahí, y sobre todo la cooperación entre el gobierno de Belisario Betancur, 82-86, y Virgilio Barco, 86-90, porque a diferencia de procesos de paz anteriores, o sea, gobiernos colombianos anteriores a los 80 habían negociado, pero no con las guerrillas revolucionarias que se habían creado en los 60, sino con las guerrillas del Partido Liberal. Entonces, Belisario Betancur es el primero que empieza a negociar con las guerrillas revolucionarias colombianas, que a partir de los años 60 se fueron conformando en Colombia. Y para hacerlo, él tuvo que dar como un cambio de paradigma en la manera en cómo Belisario Betancur entendía el conflicto con respecto a su antecesor, Julio César Turbay, que había decidido, digamos, atacar, acabar militarmente a las guerrillas. Estamos hablando también de finales de los años 70, Estatuto de Seguridad Nacional, de una persecución pues muy intensa contra estas guerrillas. Belisario Betancur dice, yo no voy a seguir ese camino, yo voy a negociar. Y para eso, la concepción sobre el conflicto tuvo que cambiar. Entonces, mientras que Julio César Turbay tenía pues, un enfoque muy anticomunista, en el sentido en que se creía que las guerrillas eran una suerte de, pues hacían parte de un plan anticomunista, la expansión de la Unión Soviética en América Latina, que bueno, de alguna forma pues también lo era, pero él se negaba a entender las guerrillas como un producto colombiano, ¿sí? Entonces Belisario Betancur lo que dice, no, esto acá es un producto muy colombiano porque hay unas causas objetivas de la violencia. Él va a ser como famosa esa expresión que explican el origen de la violencia. Entonces es el problema de la tierra, es el problema de la participación política. En ese entonces todavía pues el narcotráfico no se había expandido tanto. Y para poder negociar con las guerrillas había que dar cuenta, había que solucionar esos problemas. Y en ese entonces, claro, el problema de la guerra era un factor importante, pero lo más importante en ese entonces era la famosa apertura democrática. Es decir, el cambio de régimen, porque se estaba en el régimen del Frente Nacional. El Frente Nacional había sido un acuerdo entre el Partido Liberal y Conservador para darle fin a la violencia de los años 40 a mediados de los años 60. Ahí, entre el Partido Liberal y el Conservador, ahí deciden hacer un acuerdo y resulta que a través de ese acuerdo se excluyen a otras fuerzas políticas del régimen político y esa es una de las razones. En ese entonces esa era una hipótesis que además era compartida por todos los actores políticos de la sociedad, no era un discurso mamerto, sino que también era, o sea, no era un discurso de la izquierda, sino que la élite colombiana también estaba convencida de que había que abrir el régimen político
para desactivar a estas guerrillas. Y para hacerlo había que iniciar un proceso constituyente, que es el que va a desembocar en la Constitución del 91, y ese es como el trasfondo histórico de esos procesos de paz. Entonces yo lo que hago es como una revisión de la literatura, de los autores que han hablado sobre estos procesos, y pues descubro pues que muchos de ellos tratan esos procesos como de manera aislada, como solamente centrándose como en la agenda de negociación, como en las características del proceso, sin, digamos, ver muy bien el contexto político y lo que estaba sucediendo. Entonces, digamos que esa es como la metodología del trabajo, ¿no? Entonces, yo lo que hago es como reconstruir ese contexto leyendo una revista muy importante colombiana que se llama la revista Semana, que pues en ese entonces era muy diferente a lo que ya la revista Semana se convirtió en algo, o sea, ahorita es un medio de la extrema derecha colombiana, medio de propaganda de la extrema derecha colombiana. En ese entonces tenía pues otro enfoque, había periodistas pues muy respetados que investigaban sobre el conflicto armado. Entonces, a través de la lectura de la revista, yo reconstruyo ese periodo considerando los aspectos como económicos, el cambio pues este que le mencionó, la política externa, que también significa aislarse pues de los Estados Unidos, pues que como ustedes saben, Colombia y Estados Unidos han tenido una relación muy cercana, los aspectos sociales también, y esos son como los hilos conductores, ¿no? Y el trasfondo de eso es la Constitución del 91. Con Belisario Betancourt se empiezan unas negociaciones, el trasfondo también de ese proceso es el genocidio de la Unión Patriótica, o sea, el nacimiento de la Unión Patriótica en medio de ese proceso, lo que muestra pues el deseo gigante de muchas personas de participar en política y justamente, digamos, ligado a este deseo grandísimo de participar en política, pues también un miedo de las élites, sobre todo de los partidos tradicionales, que entendieron que que la izquierda, que la Unión Patriótica, pues les podría, digamos, ellos podrían terminar ocupando los espacios políticos que ellos estaban ocupando antes. Entonces, esa es la razón, básicamente, el genocidio, obviamente acentuada con un modelo anticomunista al interior de las Fuerzas Armadas, muy pues, ligado a esta doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces se da este genocidio y bueno, se da también el ataque al Palacio de Justicia, que son como los hechos políticos como más representativos de la época. Y de alguna forma, Belisario Betancourt no lleva a buen término estas negociaciones, pero eso no significa que no se hayan generado unos cambios políticos, que es un poco también la tesis del libro, es decir, que a pesar de que estos procesos de paz, la sucesión de estos procesos, no llevan al desarme de las guerrillas, de todas maneras sí han generado una apertura democrática, que si lo hablamos pues en términos actuales, tienen que ver con la llegada al poder de Gustavo Petro, porque Gustavo Petro no llegaría al poder sin el proceso de paz de Juan Manuel Santos con las FARC. Entonces es una sucesión de procesos que se van acumulando. Entonces Betancourt no logra de alguna forma desmovilizar a las guerrillas, el gobierno siguiente lo logrará en un contexto económico muy diferente, mucho más favorable que el anterior. Y con una diferencia que en el gobierno de Virgilio Barco, es un poco como la antesala también como al gobierno de Gaviria, de César Gaviria en los años 90, donde va a haber una diferencia ya en el enfoque, en cómo se concebía el conflicto en ese entonces. Se seguía hablando pues, de las causas objetivas, pero
se empieza también a intentar criminalizar a las guerrillas. En un momento, por ejemplo, ahí yo menciono en el libro al embajador de Estados Unidos en Colombia durante el gobierno de Belisario Betancourt, incluso él es el que empieza a usar el término narcoguerrilla, en un momento en que la guerrilla, pues, eso, ellos no eran los narcotraficantes, porque recién, primero porque los cultivos todavía no se habían expandido, no estaban en toda pues, la cadena de producción, y en ese entonces ellos cobraban, era como un impuesto, el gramaje en los territorios donde habían cultivos. Pero se empezó como una campaña de propaganda para pues mostrar que la guerrilla era narcotraficante, y eso pues para sabotear el proceso de paz durante el gobierno de Belisario Betancourt, entonces mostrar esta injerencia de Estados Unidos directa para, como en ese entonces, pues había muchos sectores que no estaban interesados en la paz, como pues también ahora los hay. Y entonces en el gobierno siguiente, Virgilio Barco, pues hay una especie como de criminalización de la lucha armada también, que tiene que ver con la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética. Entonces empezó, las élites colombianas empezaron un discurso de criminalización y decir, bueno, los que no entregan las armas en este momento, pues ya, pues guerra total. Sí, pues vamos a exterminar a todos. Entonces, por eso en la historia hay una cierta romantización alrededor del M-19, que es la guerrilla en la que estuvo Gustavo Petro. Gustavo Petro no fue pues, específicamente guerrillero, no es como militante, un simpatizante de la causa, pero sí hay una idea de que esa guerrilla fue mucho más lúcida, mucho más inteligente, porque además está compuesta por clase media alta, cuadros urbanos, supo entender el momento, de alguna forma entregó las armas y las demás guerrillas no lo hicieron, y por eso los años 90 ya son unos años en el que en Colombia aumenta muchísimo las masacres y es de absoluta guerra total y es la antesala al gobierno de Uribe. O sea, sin ese proceso, pues Uribe no hubiera podido llegar a plantear su política de seguridad democrática. Entonces, ese es un poco, digamos, las grandes diferencias como entre estos dos gobiernos. Pues darse en el gobierno Barco, a pesar de que mantiene pues, un discurso de las causas efectivas, también se da este ejercicio de criminalización, que si nosotros estudiamos también vemos que no es solamente, dicho, la historia no se puede entender solamente como que las guerrillas no quisieron, se resistieron a negociar en ese entonces, porque ellas sí quisieron negociar y quisieron entrar en el proceso constituyente ya al final de esa época, pero seguramente a las élites políticas no les convenía eso en ese momento, y ahí se pierde una oportunidad histórica de lograr la paz, y las FARC y el ELN continuaron pues, en armas, y las FARC, pues una parte de las FARC se desmovilizó en el gobierno de Santos y actualmente pues está negociando con el ELN. Entonces ese es un poco el trasfondo histórico, la parte pues más académica del relato, y cuando el año pasado, cuando a mí el editor de Planeta, Juan David Correa, que es el actual ministro de Cultura, me propuso pues que si le digo pues que él quería que yo publicara algo con Planeta, entonces yo les dije pues yo quisiera publicar mi tesis de maestría por si les interesa, ellos la leyeron, les pareció interesante, y en la introducción, y pues yo iba a publicar solamente la tesis de maestría, y la introducción es a partir pues de unas ciertas experiencias que yo había tenido en la guerra y en la política, entonces también decido contar una historia personal que podía no haber contado nunca,
Y yo decidí contarla por varias razones. La principal es porque pues me he dado cuenta en mi estudio pues sobre estos temas y sobre el conflicto armado y los procesos de paz aquí en Colombia y en otras partes, que las historias de las mujeres excombatientes no son muy conocidas y sí, no son muy conocidas. Entonces es la pregunta, o sea, por ejemplo, en Colombia tenemos algunos relatos de las mujeres del M-19 que dejaron las armas en los años 90. Entonces estamos hablando de mujeres que ahora tienen 60 años más o menos. Pero mujeres excombatientes, por ejemplo, de las FARC, sus voces como que no aparecen en el espacio público, no solamente porque pues, hay un machismo pues, histórico en la izquierda, sino porque ellas viven como un doble estigma cuando dejan las armas, hay un doble estigma sobre las mujeres, no solamente por, obviamente, haber empuñado las armas, sino porque de alguna forma como que rompieron ese mito como de la mujer pacífica que tiene que dedicarse a, pues, al hogar, a su familia. Y realmente para ellas es muy difícil, las familias, cuando ellas regresan después de la guerra, y eso no solo ha pasado en Colombia, sino en América Latina y en América Central y en muchas otras experiencias de la guerrilla, ellas regresan y muchas veces sus familias no las reciben, ¿sí? A diferencia de los hombres que regresan como héroes, de alguna forma ellas no son aceptadas. Y claramente como la reincorporación no tiene un enfoque de género, pues esas diferencias no son tenidas en cuenta. En el proceso de paz que yo analizo de los años 80, ese aspecto de género ni siquiera se ponía sobre el tapete, o sea, eso no existía. En el proceso de paz con Santos, estamos hablando 2012-2016, eso empezó, el enfoque de género empezó a ser tenido en cuenta, pero pues claramente eso tuvo una grandísima resistencia por parte de la guerrilla. Y esa es la razón por la que muy pocas mujeres de las FARC pueden hablar sobre sus propias experiencias. Y entonces, digamos que yo quise relatar mi experiencia como una manera de solidarizarme con ellas y con todas las mujeres que habían tenido esas experiencias y que no podían hablar, no solo porque de pronto en el partido común es que pueden tener, digamos, las FARC se convirtieron en el partido común, es un partido pues muy problemático desde el punto de vista político, sino también porque en términos también de seguridad, muchas de ellas deciden no decir que fueron excombatientes, ¿no? Por el tema del trabajo. Si bien digamos que yo en términos formales, y más adelante les puedo explicar por qué yo no fui una excombatiente, que yo era alguien del Partido Comunista Clandestino que estuvo en la guerrilla, lo que yo viví pues en la práctica y en la vida ya me dio la ex, tenía, digamos, viví lo mismo que una excombatiente. Entonces esa fue una de las razones por las que yo pues quise mencionar mi historia, ¿no? Ese pasado que en realidad eso fue lo que a mí me lleva a estudiar estos temas. Y, pero bueno, esa es ya otra historia, pero también la mencioné en la introducción. Después de haber salido, de haber sobrevivido a la guerra, como yo digo, yo también, digamos, que entro al mundo de la política en Colombia y ahí también soy víctima, pues, de violencia política de género, otra vez de la izquierda no armada. Entonces eso me hace también reflexionar sobre la izquierda colombiana, sobre su machismo, sobre sus prácticas, sobre esa relación entre lo armado y lo no armado, esa continuidad, porque pues realmente los cuadros
muchos de los cuadros políticos en Colombia vienen de las guerrillas o de grupos, partidos políticos relacionados con la guerrilla, porque pues en una historia de 60 años, pues es demasiada gente la que pasa por ahí. Y bueno, ya para finalizar, sí, entonces, digamos, explicar por qué yo decido contar esa experiencia, porque a partir de mis críticas, obviamente, empiezo a ser vista como una enemiga dentro de la izquierda. Y bueno, y claro, eso también afianza en mí pues, la necesidad de enunciarme como feminista en esos partidos. Y pues básicamente esa es, pues ahí yo no entro como en detalles de lo que, de los escenarios, de los casos específicos, pero eso es como para mostrarles a ustedes un poco como la trayectoria. Y pues por último, me parece, digamos, desde mayo, que fue cuando se publicó el libro, ya he dado pues muchas charlas en varias partes de Colombia, lo que me ha parecido muy interesante, justamente para mostrarles que esta es una historia no contada. Se me han acercado muchas personas al final de las charlas y me dicen que ellos también hicieron parte, ya sea del Partido Comunista Clandestino, que era pues el Partido de las FARC o de las FARC, y pues muy seguramente no lo van a contar públicamente, pero sí, esa es una red que se fue creando y se fue expandiendo por todo el territorio nacional. Y pues que nosotros no conocemos y que probablemente no conoceremos, porque ellos no querrán explicar y comentar sus vivencias. Pero, digamos, al yo hacerlo, a ellos les da pues como, pues a algunos de ellos les hace sentir, o sea, nos hace sentir como parte pues de una historia, común, una historia conjunta, y pues les hace también sentir la necesidad de en algún momento poder contar esta historia y darla a conocer. Eso es un poco como a grandes rasgos lo que recoge el libro y pues lo que en un primer momento quisiera compartir con ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Porque claro, en época de los 80, pero ¿por qué no empezar con, o por qué no te hice un poco con, por ejemplo, que pasó con Alfonso López Mujeres? Y digamos ese momento normativo internacional de movimiento no alineado, de un poco de políticas como más de izquierda a nivel internacional que tuvieron como una injerencia en como un resurgir de como una independencia latinoamericana. No sé si hubo como, o sea, si entre las causas que encuentras como para que pudiera esta erupción en ese momento de los 80, de esa parte internacional. Sí, pues, como les dije, ahí hay una, digamos, una separación, un distanciamiento de la política exterior de los Estados Unidos. De hecho, de Belisario de tampoco buscar incluso mercados por fuera de los Estados Unidos, con Europa, y está también la iniciativa de Contadora en América Central, sino que lo hace en un contexto económico no muy fácil. Yo creo que eso es lo que hace que él no, pues no pueda llevar a cabo esas iniciativas. Pero también yo quería, claro, a mí me parecía interesante la ruptura que hubo con respecto a Julio César Turbay, que sí era pro Estados Unidos, empezando pues desde la narrativa anticomunista, ¿no? Que después pasa a ser una narrativa anti drogas.
Y me interesaba era compararlo con el proceso de paz de Barco, que fue el gobierno inmediatamente sucesivo para poder hacer pues, la cooperación y pues, para poder hacer el trabajo. Entonces, por eso es que yo me enfoco en esa época. Sí, bueno, yo tengo muchísimas preguntas. No soy colombiana, entonces no tengo todo el background, ¿no? Que tendrá los demás. Si pudieras, por favor, darnos pues, unas razones por las cuales empieza la guerrilla en Colombia, ¿no? ¿Cómo es que empieza todo eso? Y luego, ¿por qué te uniste tú al Partido Comunista? Si lo podrías dar, pues alguna razón sobre eso. Sí, bueno, pues es que lo interesante del conflicto colombiano como lleva tanto tiempo y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, hasta ahora se están negociando, cada gobierno negocia con las guerrillas, hay cada coyuntura tiene como, hay una disputa por la memoria siempre sobre justamente esos orígenes. Muchos dicen que claro, es el problema de la tierra, ¿no? Otros, por ejemplo, dicen que es el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Digamos, la historiografía clásica lo que dice es que en los 40 hay una disidencia, está el Partido Conservador y Liberal, como muchos países en América Latina, los dos principales partidos de las élites de los países. Y en los años 40 pasa algo interesante y es que hay una disidencia dentro del Partido Liberal cuyo jefe es Jorge Eliécer Gaitán. La izquierda lo tiene pues súper idealizado, ¿no? O sea, ahí hay que entrar a estudiar porque pues digamos que lo miramos desde esa época y nos parece pues muy progresista, pero no era necesariamente en todos los temas así de progresista. Pero él es una disidencia porque empieza a tener un discurso muy diferente y sobre todo cautiva mucho a las personas, al pueblo. O sea, él empieza a apelar al pueblo. Una política populista, no en el sentido propagandístico del término, sino en el sentido de los teóricos del populismo. Y a él lo matan en el 48. Y a partir de eso, las guerrillas de los partidos, tanto el Partido Liberal como las bases, tanto el Partido Liberal como conservadores, toman las armas y se empiezan a matar entre ellos en los pueblos. Claro, desligados de las élites, ¿no? O sea, son solamente las bases. Entonces, los jefes de esos partidos, para darle fin a esa violencia, lo que hacen es un acuerdo político. Porque dicen, bueno, esa violencia se originó porque en un cierto momento, al pasar de un gobierno liberal a conservador, pues todos los cargos de poder eran de los liberales y después de los conservadores, y entonces los otros se oponían a eso. Entonces dijeron, bueno, para resolver eso nos vamos a dividir todos los cargos. Entonces se dividieron todos los cargos y establecieron varios gobiernos donde gobernaban de manera conjunta, entonces ahí se desaparecieron las diferencias políticas entre los partidos. No había otros partidos que pudieran entrar a competir, digamos, en la arena política con ellos, porque ellos tenían absolutamente todo el poder, y se empiezan a formar las guerrillas. Esas, por ejemplo, el jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, él venía de la guerrilla liberal. Entonces, que también es una explicación de por qué la guerrilla ha durado tanto el conflicto, es que hay gente que solo ha estado toda su vida en una guerrilla. Entonces, por ejemplo, Marulanda era de la guerrilla liberal. Cuando ya se dieron cuenta que las élites de esos partidos no les importaba realmente el bienestar de la gente, sino que lo que querían era el poder. Entonces, claramente hay otras organizaciones, pues como el Partido Comunista, Partido Socialista,
que empieza a generar procesos de concientización en esas guerrillas, y esas guerrillas se desmovilizan, pero después esos mismos guerrilleros que dejan las armas con la guerrilla liberal se van a combatir a las guerrillas comunistas, ¿sí? Las guerrillas de los años 60, después en los años 70 y esta guerrilla urbana, que es más urbana, que es el M-19, digamos que la reivindicación de las FARC siempre fue, ellos tienen el programa agrario, los guerrilleros, siempre fue la cuestión de la tierra. O sea, les habían despojado a los campesinos de sus tierras en ciertas regiones del país, y ellos reivindicaban pues la necesidad de que hubiera una reforma agraria en Colombia, porque no la habían. Entonces, esos dos problemas, el problema de la tierra y la participación política, son claves. Lo que pasa es que con los años 80, como les decía, en ese cambio que hay como el paradigma, que empieza a haber una criminalización de la guerrilla, y se empieza a hablar de narcoguerrilla, de narcoterrorista, etc., se empieza a ver, los gobiernos logran, digamos, despojar de cualquier carácter político a las guerrillas y volverlas pues solamente empresas criminales. Y aquí pues tengo que decir que obviamente yo no niego los crímenes de la guerrilla. Pues al tú despojarlas de ese carácter político, pues ya digamos los aspectos políticos del origen de las guerrillas desaparecen. Y se empieza a pensar y se empieza a entender el fenómeno guerrillero en Colombia como si fuera que alguien se despertó un día y dijo, ay, yo quiero ser guerrillero o yo quiero ser criminal, ¿no? Porque ya les dicen, pues allá dicen que todos son criminales. Y entonces hay la manera de combatir ese fenómeno que supuestamente ya no es político sino criminal, es a través de la guerra, y eso es lo que hemos tenido sobre todo en los 90s y en la década de los 2000 hasta que Santos hace el proceso de paz con las FARC. Y en el proceso de paz con las FARC lo que se hace es regresar a la época de los 80s en el sentido de hacer un acuerdo de paz, una agenda donde otra vez los aspectos políticos, el problema de la tierra, la apertura democrática, etcétera, vuelven sobre la mesa, incluyendo, claro, bueno, todo el aspecto, todos los avances en justicia transicional, entonces la centralidad de las víctimas y el problema del narcotráfico, que a diferencia de los 80 ya eso es algo que ha evolucionado, pero se vuelve otra vez como a esa idea de que hay un cierto origen político y ahí está la confrontación. O sea, ahí empieza como toda esa, en Colombia ustedes saben, un plebiscito y que ganó el no, porque hay una gente que no quiere que haya un proceso de paz. Y son esas visiones, ¿no? Unos que consideran que hay unas causas políticas de conflicto y otros que dicen que esa es como la disputa. Gracias. Y la segunda pregunta. Ah, porque yo decido, bueno, entonces ese es un tema de investigación muy interesante. No, porque claro, yo también he leído literatura, y a mí me gustaría hacer justamente un doctorado sobre la experiencia de las mujeres que van a la guerra, que no es lo mismo una mujer que decide ir a la guerra que un hombre, y en la literatura, digamos, hay literatura clásica sobre el tema, hay unos aspectos geográficos, obviamente pues, determinar es una palabra muy fuerte, pero digamos que empujan a cierta persona a decidir tomar ese camino, ¿no? Pero también me parece muy interesante que es algo, o sea, es la fuerza como de ciertas ideas, ¿no? Porque en mi caso yo estuve en una guerrilla campesina, como son las FARC, que pues es considerada, pues es campesina, además es considerada como la más criminal y la más bárbara, y bueno, todo a diferencia de las otras. Y
Y pues en mi caso, pues en mi experiencia de vida, pues yo no había vivido pobreza ni había tenido pues casos como de violencia intrafamiliar, que eso también a veces en el campo esas son unas, las mujeres, digamos, muchas mujeres van por razones de violencia intrafamiliar. Entonces en mi caso no hubo eso, sino que fue, claro, un proceso ideológico, ¿no? Proceso, o sea, es como entender la fuerza que tienen esas ideas que además continúan en el tiempo. Por eso a mí me parece muy discutible cuando, o sea, yo entiendo en los años 90 cuando dicen, bueno, se cayó el muro de Berlín, ya no hay Unión Soviética, fin del comunismo, y eso se va a traducir en que ya no va a haber guerrillas. O sea, eso no tiene sentido porque, digamos, ese escenario histórico internacional pues no tiene muchos vínculos con lo que está pasando en Arauca, en el Guaviare, en el Meta. Son unas regiones de Colombia muy aisladas donde la presencia del Estado son los militares, pues es el conflicto, y no hay más presencia del Estado y hay mucha pobreza, ¿no? Entonces, en mi caso, sí, fue un proceso como ideológico. En ese momento era el inicio del gobierno de Álvaro Uribe, pues política de seguridad democrática, y había pues todo un, pues a partir del movimiento estudiantil, hay todo un proceso, además, es un proceso, o sea, no es una decisión que se toma de la noche a la mañana, sino que es un proceso político, pasa después por pasar a la clandestinidad. Después de que te pasa a la clandestinidad, te puedes ir o no a la guerrilla, a la montaña, o sea, es otra fase, y puede pasar mucho tiempo en esa fase. Pero digamos, yo en ese momento, yo sentía que, bueno, primero la curiosidad de conocer qué era eso, pues porque el conflicto en Colombia es un conflicto de clase, en el sentido en que la experiencia que tenemos las clases medias y las clases altas de Colombia con el conflicto a través de la televisión, a menos de que tú tengas a alguien, de pronto casos de secuestro, o de pronto tengas un familiar que trabaje como en temas de derechos humanos, o de pronto tuviste una familia que era de la Unión Patriótica, ¿no? Entonces, ahí hubo una, pues ellos te transmitieron, pues creciste en un ambiente de izquierda, ¿no? Entonces eso es pues también otro camino. Pero en mi caso era más así el tema como de la curiosidad de saber qué era el conflicto en Colombia, de entender la desigualdad social en Colombia, pues una experiencia también que yo había tenido como en la infancia. Y pues todo un proceso ideológico de pensar que, bueno, si hay unas guerrillas tan grandes que están amenazando el Estado, entonces yo decía, bueno, es porque tiene que tener como algún apoyo popular, o sea, no pueden sobrevivir tanto tiempo sin que haya como un cierto apoyo, ¿no? Un apoyo político. Entonces, quería también entender eso, bueno, cuál era el verdadero apoyo. Y bueno, pues ya ahí yo fui entendiendo ciertas cosas. Y bueno, y también con el tiempo y después saliendo, pues también replanteando otras y pues dándose cuenta también que hay pues ciertas. Sí, o sea, yo he decidido no hablar a partir del arrepentimiento, ¿sí? Pero sí ahí empieza uno pues a ver ciertas cosas que el proceso de paz pues mostró, como pues todo el, digamos, la violencia que se ejerció contra las víctimas, que pues uno estando allá sin tener mucho contacto con otras partes del país, pues no tenía ni idea de lo que era lo que estaba sucediendo, ¿no? Por dicho, uno entra ya a partir del desconocimiento. Yo creo que si uno supiera mucho, pues no,
de pronto no tomaría la decisión. O sea, pues, hay que evaluar. Muchas gracias. Esta tarde leía una nota sobre bueno, lo que pasa en Palestina, una escritora de Bosnia hablando del silencio. Entonces, la escritora hablaba, escribió una nota desde Alemania. Y así arranca el libro. El libro arranca con una nota, una introducción, una forma el silencio aparece y aparece también en la presentación que se hizo sin rato. Como hay mujeres en este caso que no hablan, prefieren no hablar. Y la pregunta era, o la pregunta que me hacía era esa relación del silencio de no hablar con el título, si pudieras, si de pronto hay una relación entre esta cosa que no permite que cierre algo, precisamente porque hay algo que no permite dejar hablar, por ejemplo. Pues yo no lo había pensado como de esa manera, pero sí considero que estamos en un... Es decir, las personas no pueden hablar antes de entregarlas, antes de un proceso de paz. O sea, es relativamente reciente, ¿no? Se entregaron las armas en 2016, y es ahí no solamente porque bueno ya se resuelve pues la situación jurídica de ellos, de los excombatientes, que yo no pasé por ese proceso de La Habana, ¿no? Yo había salido mucho antes, se resuelve esa situación, pero también empieza, en Colombia ha sido muy interesante porque empiezan a llegar todos los investigadores, sobre todo extranjeros, a entrevistar a las FARC. Porque claro, o sea, llevaban tanto tiempo en la montaña y querían saber qué era lo que había pasado, qué pensaban ahora. Y ahí, digamos, algunos empezaron a hablar, pero también no cuentan todo porque todavía ahí están asesinando a los excombatientes, ¿no? Entonces también hay un miedo, y sobre todo hay también un estigma, o sea, los asesinatos de los excombatientes, una de las causas de que se asesinen y no suceda nada en Colombia, en la sociedad colombiana, que incluso este gobierno está recibiendo críticas porque no está haciendo lo suficiente, es justamente todo ese estigma que se ha generado, ¿no? Que si muere un excombatiente, pues no pasa nada, un bandido menos, como dicen, ¿no? Entonces ahí todavía no hay una sensibilización por parte de la sociedad como entender estas personas de dónde vienen, qué fue lo que atravesaron, y cómo es importante que el proceso de reincorporación sea exitoso para que esta gente no se vaya a otros grupos. Sí, o sea, la paz total de Petro es como es impedir que, digamos, esas personas vuelvan a ser recicladas en otras organizaciones armadas. Que sí, pues es muy complicado. Y lo del título, entonces, es más durante la pandemia, que es cuando yo estaba más tiempo en Twitter, ahora ya no tanto. Pero en esa época yo me acuerdo que sucedía, o sea, asesinaban a alguien, un líder social, una masacre. Y mucha gente decía, no, es que Colombia es una herida que no cierra, ¿no? Una historia que se repite y como que no se logra cerrar. Esa me pareció pues una expresión muy viciente de este momento en que se busca siempre como cerrar ese ciclo, pero de alguna forma los gobiernos no lo logran, entonces eso se traslada al siguiente gobierno y el siguiente gobierno busca otras maneras, así sucesivamente. Hasta... Sí. Perdóname por mi señor. Entre esa la experiencia de los las relaciones entre
las mujeres y los hombres con relaciones de género, como fue, por ejemplo, en las montañas, viven juntos o viven juntos, o como fue en la partida de la clandestina también, o, por ejemplo, fue algún tipo de autonomía para las mujeres dentro de la estructura. Sí, en ese sentido. Sí, no, pues las relaciones de género, bueno, lo interesante, que es algo que uno también descubre después, es que yo hice parte de una, o sea, comparado con lo que fue, digamos, las FARC, yo conocí una mínima parte, pero así, porque, o sea, eso son bloques, frentes, unidades, entonces yo hacía parte como de una unidad, como pocos, que estaba dentro de un frente, que estaba dentro de un bloque, pero yo nunca vi las otras personas, porque ahí, incluso en la guerrilla, en el monte, hay algo que se llama la compartimentación, es que tú no puedes saber dónde están los demás, por cuestiones de inteligencia, o sea, muchas cosas que tú no sabes, ¿no? Entonces, yo, digamos, yo, entonces también es ese, romper ese mito de las FARC, ¿no? Las FARC fueron, o sea, muchas cosas, y una cosa era el bloque Caribe, otra cosa era el bloque oriental, otra cosa era el bloque occidental, y yo estuve en una unidad que hacía parte del bloque oriental, o sea, era la unidad la que más combatió, digamos, porque era el centro del, porque era la que quedaba más cerca de Bogotá, entonces el plan patriota del gobierno, pues, era atacar esa unidad, y pues yo lo que pude ver, obviamente, pues hay una convivencia, hay una gran participación de las mujeres, eso es algo que siempre se ha dicho, se habla del 40%, más que otras guerrillas de otras partes del mundo, y que eso después no se refleja en los procesos de paz, por ejemplo. Hay unas normas, unos estatutos que eran los derechos y los deberes de los excombatientes, entonces, de alguna forma todas las actividades se repartían entre todos y todas. Claramente, esa es toda una discusión también entre las feministas, porque hay unas mujeres que dicen que, unas feministas que dicen que las mujeres yendo a la guerra, lo que hacen es asumir un rol masculino, ¿no? Pero bueno, eso se podía discutir, o sea, qué significa que haya una gran participación de las mujeres en una guerrilla. Lógicamente, no había igualdad en el sentido de que era más difícil que las mujeres llegaran a ser comandantes. O sea, pues, una gran, en todas las guerrillas, también en El Salvador y Guatemala, se muestra que hay una participación de mujeres, pero suben en la jerarquía y ya no hay mujeres. Y no se refleja, por ejemplo, ahorita en el Senado con los excombatientes que llegaron al Senado, pues la mayoría son hombres, los padres políticos son hombres. También hay una división, por ejemplo, en las tareas, hay unas tareas, por ejemplo, las mujeres terminan aprendiendo como más de enfermería, ¿sí? La parte como el cuidado también. Los hombres son más, por ejemplo, el tema de las comunicaciones de los comandantes, manejar el radio, y bueno, sobre todo pues la parte militar, son ellos. Bueno, ahí la parte, lo que llaman, por ejemplo, organización de masas, que era la parte política, que era como salir de la selva para ir a hablar con la población civil de ahí cerca. Por ejemplo, lo hacían las mujeres, porque las mujeres eran más conversadoras con la gente, ¿sí? Entonces como que tenían más carisma en ese sentido. Pero lo interesante también es que después de la guerra, bueno, ¿dónde están esas mujeres organizadoras, ¿no?
hombres que hacen política son los hombres. Entonces, sí, esa cuestión de género que a uno le pareció pues, tan natural, es interesante después darse cuenta cómo se perpetúan como esos estereotipos de género. Y bueno, también hay que reconocer que pues hay, claro, yo no lo viví, pero digamos históricamente las mujeres, en los 80s, por ejemplo, las mujeres no combatían, ¿no? Entonces también hubo dentro de las guerrillas ciertas mujeres que fueron como exigiendo ciertas cosas y eso produjo cambios a pesar de el machismo. Claro, insuficiente, ¿no? Es algo que sucedió. En algún momento mencionaste que de no ser por eso de paz de Santos, Petro no le llegó a la presidencia. Sí. Y de pronto, ¿cuál es como la mecanismo por el cual esto ocurre? Porque es que yo creo que los procesos de paz, cuando les decía que van como abriendo el camino, ¿no? Políticamente, producen también cambios culturales. Y el proceso de paz de Santos, por más críticas que uno le tenga a él, o sea, el proceso de paz, viéndolo como pues, acuerdo, sí que modificó los imaginarios. O sea, ahorita yo leía bien que antes de Petro nosotros no hablábamos sobre desigualdad y que el problema de la guerra. No, nosotros empezamos a hablar de eso con el proceso de paz de Santos. Entonces, claramente, pues, eso abonó el camino para que alguien como Petro, pues, un ex guerrillero, pudiera llegar al poder. O sea, facilitó. De hecho, pues yo que estuve en la campaña del 2018 a favor de Petro y después también viví la campaña del 2022 a la presidencia, pues ahí se ve claramente el cambio. Y el cambio es que en el 2018 había gente, sobre todo pues de lo que llaman el espectro del centro, que le tenía mucho miedo y que sobre todo con el proceso de paz, sensibilizados por el proceso de paz, lo que hacen es decir, bueno, le vamos a dar una oportunidad a este señor, porque bueno, no sé, pues, Hernández. Sí, entonces era un pésimo candidato, pero ahí hubo un cambio, ¿sí? Ahí hubo un cambio, y yo sí, yo le reconozco eso al acuerdo de paz. Bueno, más allá de que claramente Petro tuvo que hacer alianzas con Rey Barreras y con Armando Benedetti y con la gente del Partido Liberal y de otros sectores políticos que no había hecho en el 2018. Pues yo no he terminado de leer el libro, pero me está gustando mucho. Creo que es un libro que cuenta la historia de estos procesos desde una perspectiva de género y desde una perspectiva personal, que creo que es muy válida y creo que precisamente es uno de los aportes del feminismo, que es poder contar las historias de primera persona desde lo que significa haberlas vivido, desde nuestras propias experiencias. Y me gustaría que nos contaras un poco sobre como esta crítica que tú tienes de la falta del enfoque de género en los procesos de paz y en la guerrilla, y pues cómo tal vez pensar los procesos de paz y las revoluciones desde el feminismo podría contribuir pues, a pensar estas heridas, o a sanar estas heridas. Sí, pues yo tengo como una hipótesis, pues no, no es una hipótesis, o sea, como, o sea, habiendo conocido ya desde adentro tanto a la guerrilla como a la izquierda normal, ¿no? El pueblo democrático, la Colombia humana, haber conocido a estas personas, como Petro,
doctor Oliva, el canciller, Iván Cepeda. O sea, conocerlas también. Pues yo pienso o sea, llego como a ciertas conclusiones, ¿sí? Pues el problema, o sea, la izquierda tiende a despersonalizar la política, ¿sí? Es decir, no importa tanto la persona que está representando este proyecto político, sino el proyecto político, lo cual en parte es cierto, ¿no? Pero también me he dado cuenta que sí es muy importante considerar también la personalidad de estas personas, y yo veo que esta historia de guerra ha pasado tantos traumas de generación en generación que ha sido traumas no resueltos. Y uno los ve en estas personas, ¿no? También estos líderes políticos que tenemos. Eso por un lado. Y por el otro también desconocer de alguna forma la división entre lo público y lo privado. O sea, cuando yo empecé digamos, a denunciar a ciertos hombres por la violencia de género, ¿sí? A mí me decía, pero es que eso es completamente secundario, eso no es lo más importante, o eso se resolverá después. Pues es parte de su vida privada. Sí, es parte de la vida privada. Y entonces ahí fue cuando yo dije, no, sabes que hay una continuidad entre ambas cosas, y creo que es importante que también, que eso, o sea, lo que siempre las feministas han dicho, ¿no? Que lo personal es político. Pero eso significa también en la política considerar a las mujeres como iguales y no como subordinadas, porque eso es lo que pasa, ¿no? Y darse cuenta también de toda esa instrumentalización de la cuestión de género, también en la guerrilla reivindicar esa participación de las mujeres en armas, pero que después del proceso de paz no aparecen por ahí. Entonces uno dice qué es lo que sucede en la política con esas cuestiones, y pues es porque en la izquierda, pues las mujeres también estamos disputando el poder a estos hombres, ¿no? Entonces yo sí creo que ver esa continuidad entre lo público y lo privado en los procesos de paz, por ejemplo, entender que las personas que toman las armas, antes de tomar las armas, pudieron haber tenido ciertos contextos familiares que de alguna forma influyeron en esa decisión. Yo creo que eso puede, digamos, ayudar a entender mejor, a entender mejor las razones por las que las personas van a la guerra y la manera también de desactivarla, ¿no? Entonces, a mí la cuestión, por ejemplo, de la familia, ¿no? Bueno, tú conoces más sobre los ámbitos familiares, ¿no? Eso pareciera que no tuviera nada que ver, y creo que tiene muchísimo que ver. Sobre todo porque en la reincorporación se consideran, o sea, digamos que los excombatientes dejan las armas y cada uno mire y haga lo que quiera, ¿no? Y sálvese como pueda. Pero no hay como un seguimiento de esas personas, qué familias tienen, a dónde llegan, si van a tener el apoyo familiar o no, cómo van a ser, como ese sentido como de comunidad, ¿no? Como la parte comunitaria, bueno, que tiene que ver también con el neoliberalismo, la manera en cómo está organizada pues, la sociedad. Y de hecho tú dices algo muy interesante, y es como durante ese momento en que estabas en la guerrilla había mucho compañerismo y una vida en la que los hombres protegen a las mujeres y les preguntan a los compañeros qué quiere, o sea, como que las protegen, pero ya en la vida civil esos mismos hombres toman una actitud totalmente diferente, sí. Como
pues donde hay mucha represión y mucho machismo, donde hay mucho bullying, pues es algo que tú también has experimentado y que tal vez es la razón por la que muchas de estas mujeres te han negado a hablar y a participar en la vida civil y política. Sí, pues es por la cuestión del trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, a mí me vetaron en el gobierno, yo ahorita estoy sin trabajo, desempleada, yo que tengo estudio. Entonces imagínate ahora un excombatiente que no puede estudiar, o sea, no tiene cómo estudiar, buscan trabajo y no pueden decir que son excombatientes porque no les dan trabajo, ¿sí? Eso es el enfoque de género, que es, de pronto con los hombres pues no es tan así, tiene más posibilidades, incluso hay un apoyo por parte del partido pues para que se forme, ¿no? Más que para las mujeres. O sea, es algo completamente que hemos normalizado, pero realmente sí hay unas diferencias pues importantes. Y sí, eso que tú dices, yo cito ese texto de Svetlana, ¿no? Uh-huh. Alexievich, que habla de la Segunda Guerra Mundial, y es exactamente lo mismo. O sea, es eso, es como, claro, por el contexto de guerra hay una camaradería, pues, una hermandad, un ambiente mucho más solidario, que de alguna forma se pierde después, ¿no? Entonces yo veía, hay un documental muy interesante, pues, yo les dejo el enlace, que hizo una mujer excombatiente sobre la historia de 5 mujeres excombatientes, entrevistándolas, ¿no? Sobre cómo había sido su experiencia en la guerra, ¿no? Y ellas hablan, por ejemplo, ellos hablan de la nostalgia, ellas hablan de que, o sea, de recordar ese momento como una experiencia linda, a pesar de que haya sido en medio de la guerra, ¿no? O sea, como uno tener nostalgia de ese momento a pesar de estar en medio de la guerra, y yo eso lo entiendo porque yo también lo viví, porque claro, uno no estaba siempre en medio pues de un bombardeo, ¿no? Había momentos como de tranquilidad, y en ese momento se sentía, pues, sentirse como en comunidad, en que todos están luchando por un mismo objetivo, pues eso claro que genera vínculos muy fuertes, ¿no? Entonces, y eso en la reincorporación claramente se pierde, porque es cada uno por su lado. Y como ustedes, pues las FARC quiso hacer una reincorporación colectiva, precisamente para no perder eso, pero pues no funcionó. Pero pues eso es como lo que sucede, entonces es como la nostalgia, ese sentimiento de nostalgia en medio de la guerra, que pues para una persona que piensa que solamente se vive, o sea, es solamente guerra y guerra y que no hay nada en medio de eso, como que no lo entiende de esa manera. Sí, de hecho, tú citas ese texto de Natalia Ginzburg, que es el epígrafe de Chris Rose, que habla de, pues, éramos felices y no lo sabíamos. Sí. Si escuché bien, entonces, para un hombre es mucho más fácil decir fui excombatiente, sí, ahora mismo en Colombia, que para una mujer. Sí, por eso el doble estigma que sufren las mujeres. Claro. Pensando en el proceso de 2016, y ahora pues está la izquierda, si se puede llamar izquierda, y lo que ha ocurrido en los procesos anteriores, y me refiero a Mikael Sinés, pues va y es Belisario Barco, que tiene como la derecha un poco como la derecha, es que después de este gobierno venga otra vez un levantamiento de la derecha, de la forma en la que ocurre antes. Pues, yo lo que veo es que es interesante escuchar como gente de derecha que dice, no, es que necesitamos
que Petro llegara al poder, porque eso como que nos sacude y nos ayuda a organizar. Y obviamente, o sea, uno dice, sí, claro, la oscilación derecha-izquierda, pues obviamente hay una organización, una correlación de fuerzas muy diferente, y eso sí permite que, pues, que la derecha cambie su discurso, cambie sus estrategias. Y yo creo que un indicador de eso que tú dices va a ser las elecciones del 29. Hay que ver qué sucede. Lo que uno puede ver, lo que uno espera, es que al pacto histórico no le va a ir muy bien. Y bueno, esa es otra cuestión y también tiene que ver con mi crítica a la izquierda y al petrismo en particular, y es que eso de la formación de cuadros, como que, o sea, les interesa más tener gente leal a Petro y que no esté cualificada a cuadros, porque eso quiere decir independencia, autonomía, tal. Y eso conlleva claramente a que tú no tienes suficiente gente cercana a Petro, leal a Petro, para competir electoralmente. Entonces tú ves que en muchas regiones no hay candidatos del pacto histórico, porque claramente no se pusieron de acuerdo. Entonces eso significa que después de más de un año, Petro no ha sido capaz de organizar un movimiento político que pueda, digamos, continuar su proyecto político. Y pues eso va a tener, pues, una coincidencia, es una lástima, claramente. Entonces, no se generaron, digamos, las condiciones para que a la derecha, pues, le fuera más difícil, le hubiera quedado como más difícil llegar a poder otra vez. Y en ese mismo sentido, ¿no? Sí, o sea, tengo que pensar en el proceso de 2016. Y la primera visibilización internacional que tuvo el conflicto en Colombia y los fondos económicos que recibe el país, puede ser que eso aliviane, digamos, ese efecto de volver a un estado guerrerista, de manera con el premio de todos los años. Pues no, o sea, yo creo que eso va a depender mucho de los, de lo que alcance las mesas de negociación con los diferentes grupos, ¿no? Claramente, si no hay resultados concretos próximamente, pues otra vez, no, ¿cuál fue la excusa? O sea, ¿cómo llega Uribe al poder? Con el discurso del fracaso del proceso de paz del Caguán. ¿Sí? O sea, ahí es donde, por eso les digo la importancia de ver cómo esa sucesión y esos procesos de paz son como, o sea, van marcando como la historia del país, ¿no? El fracaso de la experiencia del Caguán, que además, si uno se pone a ver, yo siento, había que estudiar ese periodo, pero no fue tanto un proceso de paz, sino una tregua, que tanto las FARC como el ejército se armó en ese momento para poder reiniciar la guerra con Uribe. Entonces, si no se llegan a resultados concretos, vamos a ver en las elecciones el discurso de que los fracasados proceden del fracaso de la paz total, que no sirvió de nada, que los cultivos se expandieron, que los criminales se desplegaron, que entonces ahora son más ricos, y con eso, y así vamos a seguir. Entonces, por eso la importancia de llegar pues a unos acuerdos concretos con ciertos grupos, ¿no? Yo tengo una pregunta más. ¿Tenían un vínculo, o sea, entre la FARC y otros movimientos guerrilleros en otros países, por ejemplo, Perú, o ningún vínculo? No, precisamente, por ejemplo, las FARC. No, ellos fueron muy autóctonos. O sea, justamente, por ejemplo, ellos no tenían relación con el, porque con Cuba, como por ejemplo el ELN y el M-19 sí tuvieron relación con Cuba. Uh-huh. Pero no, ellos fueron muy, muy independientes. Por eso toda esa idea del castrochavismo y de Venezuela financiando y eso, pues se cae de su propio peso, porque si hay alguien que tiene experiencia en resistir y en financiarse y en buscar, digamos, salidas propias, pues han sido las guerrillas colombianas.
que no han tenido, claro, en el, claro, el trabajo político, ¿no? Pues obviamente se han querido expandir, pero porque tampoco lo hicieron muy bien. Pero sí han sido muy, sí, o sea, como un fenómeno muy, muy autóctono, muy de expandirse como a nivel nacional. Uh-huh. Y luego, pero hubieron vínculos después con los narcotraficantes y todo eso. Pues yo, o sea, yo esa historia, obviamente uno estando allá, ni siquiera tengo ni idea. O sea, eso deben hacer una gente encargada como de las finanzas. Yo no sé, o sea, las FARC no tenían, digamos, el control de toda la cadena de producción. O sea, no eran un cartel, como decía la propaganda. Pero seguramente en las regiones donde ellos estaban, si había unas rutas clandestinas, pues yo creo que cobraban de alguna forma. Pero involucrados en el negocio, en todo el negocio, pues es complicado porque pues, o sea, tendrían que tener sus propias avionetas. O sea, el control de eso estando en una guerra es complicado. Pero en algún momento, obviamente, de esa cadena, o sea, yo no voy a decir, porque ellos dijeron por mucho tiempo, no, nosotros no tenemos nada que ver con ese negocio. Lo que yo puedo afirmar es que eso fue mucho después de lo que la propaganda muestra, como lo muestro en mi libro, en ese momento no. Y lo que uno también puede afirmar es que, o sea, no alcanzaron a hacer un cartel en el sentido que tenían todo el control de toda la cadena de producción, porque pues claramente no lo tienen. Y también lo que uno también dice frente a eso es que se habla mucho de la relación de la guerrilla con el narcotráfico, pero muy poco de la sociedad con el narcotráfico y las élites políticas con el narcotráfico. Y esa es una cuestión hipócrita, porque Colombia, hemos dicho, se expandió gracias al narcotráfico y hemos dicho, mucha gente no va a Medellín, no va a muchas partes, y eso está ahí, o sea, eso es evidente. Pero hay una doble moral en el sentido de que no, eso no se habla. O sea, si hay alguien que se relaciona con el narcotráfico, es la guerrilla, los demás. No. Otra historia que está por contarse, que todos los grupos siguen también. Gracias. Ahora tienes unos libros para vender, para firmar. Sí.